fantásticos y Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Coromón. Hoy sí que sí, vamos a matar a este hijo de la gran perra. He subido a los Coromones al 35, uno lo tengo al 36, dos de ellos han evolucionado. Ha evolucionado Shartuth, bueno, el inicial, y Houdun también, ha evolucionado también. O sea que lo que hace que quería ponerme aquí delante y grabar la partida y empezar y mostraros tal, pero una animación, ¿no? Que cruzas el puente y tal, y bueno. Me he olvidado, incluso me he olvidado de poner a Shartuth de primera para envenenarle, intentando seguir los consejos que me habéis dado. No he podido cambiar los atributos, ni he podido comprar nada porque no tengo dinero, ¿vale? Es que no sé cómo conseguir dinero en este juego. Oh, mira, Megalobyte de primero, perfecto. Vale, esta es una de las evoluciones. También tenemos esta, a Houndrion, que está de puta madre. Y poco más, como veis, 35, 35, 36, 37, están todos a tope. Entonces, no sé cómo conseguir dinero. En serio, ¿eh? Porque cuando matas coromones salvajes no ganas dinero. Solo ganas dinero contra entrenadores y vendiendo cosas. Pero si no tengo nada que vender y la máquina para redistribuir los puntos de potencial vale 6.000. Entonces no tengo, ¿sabes? En fin, vamos a empezar por un mordisco. Le quita bastante y lo envenena, sí señor. Vale, se ha dormido. Tengo, creo que para quitar un sueño. A ver. Coffee. Voy a despertarle, ¿vale? Bola de luz. Tengo el bufo de descansado. Me baja la defensa especial. Eso es una putada. Le metemos un triturado. Esto creo que mete corte, ¿eh? Anular. ¿Me anula el triturado? No importa. Otro mordisco. Bueno, que le estoy quitando con este tío nada más. Voy a cambiarle, ¿vale? Voy a cambiarle para que no me lo guanchotee ahora que le ha bajado tanta defensa especial. ¿Quién más está dormido? Gilwick. Hostia, Gilwick es muy bueno tanqueándole, ¿eh? Podría cambiar a Gilwick. Uf. Así que pega duro el cabrón, ¿eh? Vale, hago un coffee. Un coffee, le puedo meter una cura. Vale, dentro de nada va a tener que descansar el tío, voy a meter una cura. Aplastar alma. Vale, que poco me ha quitado, perfecto. Me baja el ataque. Y el ataque especial, joder. Es que te baja muchas cosas este tío, eh. ¿Cuánto? 41. Creo que sus ataques quitan... Cuestan 12 o así, ¿no? Le quito muy poquito. ¡Oh! Sangrar. Vale, me quita furia de plumas. Te envenenas. 27. Vale, el picotazo, ¿qué tal? ¿Cuánto le quita? Qué poco. Guay. Es que me reduce todo el tío. Vale, lo que puedo hacer es aguantar un turno más y luego cambiarle. Porque no sé si las pérdidas de atributos desaparezcan cuando cambias el coromón. Parará, parará. Vale, ahora puedo cambiar, ¿verdad? Tengo un turno extra. Voy a sacar la Ducterra. No, voy a sacar la Jinx. Que Jinx le hace polvo, ¿eh? Vale, tienes que descansar, supongo. Sí.
Aunque Jinx también es débil a él. Veneno. Cubo fantasmal. Le quita muchísimo, eh. Me duerme a Gilwick otra vez. Vale, creo que debería ser un Coffee. No, voy a sacar a Gilwick. No quiero que me mate a Jinx. ¿Qué ha hecho? Anular. Ráfaga de viento, anulada, vale. Va mucho mejor el combate, ¿eh? Muchísimo mejor, tío. Parará, parará. ¿Qué me ha hecho? Ah. Voy a volver a curarle. Objetos. Bola de luz. Vale, se ha quedado sin energía. Jinx. Tengo un turno extra en el que puedo cambiar. Se recupera siempre 40 puntos, ¿no? 40-41. Vale. Premonición. Atácame. Atácame, te vas a comer una hostia. Si no me mata. Uf. Pues creo que premonición le devuelve más o menos el daño, ¿no? Cuba fantasmal. ¿No le afectará la premonición? Si Jinx muere. Sí le afecta. Buah, le ha quitado bastante, tío. Vale, voy a sacar a Kiwi otra vez. Voy a dejar a los demás ahí fuertes. ¿Ha fallado? Me gusta porque el veneno también le hace daño a la energía. El veneno es súper efectivo contra este tío, eh. Bueno, te quito poco, pero... vas muriéndote. Vale, voy a despertar a Placitao. No importa. Vale. ¿Despierta? Bien. Le va a quitar muy poco. Bueno, le ha quitado bastante. Parece que sí. Parece que los atributos se recuperan cuando cambias al Coremon. Porque no le debería haber quitado tanto, ¿sabes? Anular. De hecho, podría curar a Gilwick, ¿sabes? Venenito. Nada, va muchísimo mejor el combate, ¿eh? Bola de luz, vale. Ya me ha matado dos y ya casi le mato a él. Perfecto, tío. Estoy grabando, tengo audio. Bien. Pues... Megalobyte. Métele otro mordisco. 21. Te mueres, crack. Me baja el ataque especial, ¿no? Esencia pura. Vale, se recupera entero. ¿Pero seguirá envenenado?
¿No sigue envenenado? Pues envenénale, por favor, envenénale. No lo ha envenenado, eh. Vale, vamos a curar a este tío. Pastel combi grande. Y así recuperamos también la energía. Me da igual lo que me baje, solo quiero envenenarte. Solo quiero envenenarlo. Vale, tenemos dos turnos para envenenarle. No se envenena, ¿eh? No se envenena, tío. ¿Por qué cuesta tanto envenenarle ahora? ¿Igual es inmune a los efectos de estado en esta fase? Tiene pinta, ¿eh? Un corte más que sea. Qué poco le quito, tío. Pam, para pam, para pam. Voy a despertar a Docterra. Bueno, no me hace falta despertar. No me hace falta gastar un turno ahora. Tengo otros a los que puedo. Vamos a usar esto. Deshabilitados, ¿verdad? Pam, pam, pero. Cargando. ¿Cargando qué? Envenenado, bien. Ha costado, ¿eh? Aplastamiento. No, ha matado. Perfecto. ¿Puedo ser así? No sé si valga mucho la pena. Algo del aplastamiento ponía. Está descansando. Sigo dormido. Lo que tanquea Megalobyte, ¿eh? Toma, veneno, bobo. Y energía, jódete. Joder, y sigue dormido. Tío, el dormir debería nerfearlo, ¿eh? Dormir deberían nerfearlo, hazme caso. Está muy roto, tío. ¡Qué barbaridad! Vale, sí, que me he dormido yo mismo, pero hermano. ¡Qué locura, ¿no? Ahora. Le iba a quitar nada. 13 de vida. Y le he cortado. Aplastamiento, vale. Megalobyte ha hecho su función. Vaya maestro, Megalobyte. Pues puedo sacarle a... Voy a sacarle a Haundrion para que lo veáis. Es un cerbero de tres cabezas eléctrico. Mola un huevo, tío. Vale, recargas energía. Y yo te voy a meter un rayito. ¡Pum! ¡Pum! Le quito, ¿eh? Igual gano ya con Haundrion. ¡Pum! ¡Pum! ¿Otro más? ¡Ah! ¡Eh! ¡No ha acertado! ¡Primera vez que no acierta! Hemos ganado, ya está. ¡Pum! He tenido que subir... Espérate. Es increíble, tío. He tenido que subir a los coromones casi... Bueno, más de 10 niveles. Para poder matar a este tío. Esta victoria es bien merecida para establecer el equilibrio, para volver a enviar los titanes al estado que nos corresponde. Al igual que has guiado a las almas perdidas, confío en que terminarás lo que has empezado. Solo cuando tu tarea esté completa, entonces podremos centrar nuestra energía en lo que importa, en lugar de malgastar para mantener estas formas físicas. Recuerda mantener a salvo las esencias. Esencia de Illuyin, ¿no? Esencia fantasma. Cuatro de los míos siguen aquí. Cuanto antes acabes, antes me podré disipar. Cuatro de los míos. Date prisa, abandona el reino Mechir y no regreses jamás. Cuatro de los míos. ¿Cómo que cuatro de los míos?
Vale, lo primero que hacer es guardar. Vale, ya está. Jerry. No te lo vas a creer, me están llegando noticias fantásticas a toda la ciudad. Noticias maravillosas, las apariciones, todo el mundo dice que han parado. Es cosa tuya, ¿no? Sí, he conseguido lo que necesitaba del reino de Mecher. ¿El reino de Mecher? Hayas hecho lo que hayas hecho, los sacerdotes parecen haber dejado de causar problemas. Te mereces nuestro agradecimiento por esforzarte en ayudar a Puburi. Estaremos en deuda contigo para siempre. Tengo que irme. Últimamente daré ese estrés un poco, bla bla. Luke Solis ha enviado un mecánico al Hyperloop de Powery para que lo arregle. ¿Lo conoce de algo? Me habló de ti, parecía emocionado. Vale. Vale, vamos para allá. Vale, bien, tío. Este combate ha sido durísimo. ¡Qué locura de combate, eh! ¿Eh? ¿Qué dice aquí? Hugh Cuarto. Ah, vale. Ha sido increíble el combate, ¿eh? O sea... Uf. Me encanta que he tenido que farmear más de 10 niveles a cada Coromon y planificar una estrategia, resucitar, perdón, evolucionar y demás para poder matar a un boss, ¿sabes? Que me ha matado 3 veces. O 2 o 3, no sé cuántas me ha matado. Me parece una pasada, tío. Y supongo que también es por la dificultad, ¿no? La que tengo puesto al juego. ¿Dónde está el mecánico ese? ¿A dónde he dicho que lo he enviado? ¿Aquí? No, tú no eres. Que sí, coño, que te calles. A ver. Un diario. Debería ir a ver al Hyperloop de Powery. ¿Qué es el Hyperloop? ¿Qué coño es el Hyperloop? ¿La tienda? El Hyperloop, suena, sí, hipermercado, ¿no? Vale, aquí. Digo yo que es aquí, ¿no? ¿Es aquí? No. ¿Eres tú? ¡Pam, pam, pam! ¿Esto? Centro de escultura, esto no es. Buenas tardes. ¿Has encontrado algún Swarmy para que pueda inmortalizar su belleza? Creo que sí. Tengo uno, ¿no? Tengo un Swarmy de esos. Me suena que sí, a ver. Espérate, ¿es aquí? ¿Dónde? Habría instantánea 2. ¿Cuál es esa? Distraer. Eso es una mierda. Gente, no sé qué es el... El mecánico, o sea, el hiperloop. ¿Qué cojones es el hiperloop? Ay, cojones, que quería ver la... El PC. Un Swarmy. Ah, no lo tengo. Creí que lo tenía. Debería ir a ver el Hyperloop de Powery. Eso es el hiper... Ah, aquí a la derecha, ¿no? ¿Esto? Hyperloop, vale. Ni me acordaba de esto. Ni me acordaba. Vale. ¡Ojo! Pero un momento, Jerry, estoy dándole los últimos toques a la fórmula. Vale, con eso voy a poder quemar arbustos, ¿a que sí? Listo, vuelve a funcionar. ¿Qué no podrá ser el módulo quemar? Módulo quemar. Me invento la combinación de toda mi carrera. Por fin está terminado del todo. El módulo quemar estará disponible para todos los empleados de Luke Solis. Eso es genial, Percy. ¿Me estás buscando por eso? ¿Para contarme las buenas noticias? Bueno, en parte.
He venido para darte en persona mi propio módulo quemar. Vale, ha sido tan amable, no sé qué. Vale. Completamente seguro, enchúfalo. ¡Ole! Módulo quemar. Puede quemar césped, setos o encender antorchas. Cualquier cosa que se te ocurra. No me cabe duda que sabrás sacar el partido cuando estés encendiendo. Haciendo la pirámide de Sart. ¿La pirámide de? El siguiente titán en la pirámide de Sart. Arde como el sol. Toma. ¿Qué hay aquí? ¡Eh! ¿Qué he hecho? ¿Dónde coño estoy? ¡Anda! ¡Qué guapo! ¡Es como un tren! Vámonos. Espérate. Que hay cosas que tengo que coger, ¿no? Parararam. Un desierto. ¡Qué chulo, tío! Un segundo, tengo un WhatsApp. Una costilla rota. Momento, chicos. Vale. ¿Puedo quemar esto? ¿Puedes quemar esto para no tener que atravesarlo? Vale, pues aquí hay cositas que recoger, ¿no? Esto era la mansión, que aquí no había nada. La mansión no, esto. Chico, deja de llorar. Supéralo, ¿sabes? Mira. ¿Podemos hacer así? 420, ¡qué poco! ¿Podemos encender esto? Ah, no. ¿Había más cofres por aquí? ¿Por aquí? No. Esta es la evolución de Jinx. Este que veis aquí. Esta estatua gigante. Es un menino ahí enorme, guapísimo. Fantasmal, mola un montón. Joder. Se ha quedado toda la casa apestando a... carne, tío. Bueno, apestado tampoco, huele rico. Está cocinando, está haciendo una carnita picada, gente. Con salsita. Y no he puesto el extractor, se ha quedado toda la casa. Todo el aroma en la casa. Spinner de ensueño. Mira, ¿sabes lo que te digo? Ah, no. Nada, olvídalo. Creo que ya está, ¿no? Ah, mira. Es verdad, el cofre este. Spinner térreo. Vale, genial, chavales, genial. Venga, vamos al desierto. Nivel 35 estoy. Tengo alguno al 36, ¿eh? Por lo cual yo creo que estoy muy, muy bien de nivel ahora. Pero muy bien. Y seguramente esté hasta por encima de... que los entrenadores y demás. Joder. Desierto de Wostin. Esto es un des... vale. A ver qué coromones hay aquí, chicos. Ah, es líder pin, bobo. ¿Cuántos niveles te saco? ¡Puf! La de niveles que te saco, bebé. Es que cabrón, es que he tenido que... La primera vez que me enfrenté a Illujin estaba al 24. Ahora estoy al 30 y pico, tío. ¿Y ese? ¿Qué le pasa a ese? ¡Ay! ¡Ajá!
Este es un entrenador, ¿no? Mi pala de perforación está detectando un gran elijo de gemas, justo ahí a la izquierda. Hay una estúpida planta en medio. Intento utilizar el módulo empujar, pero no se inmuta con la fuerza. El módulo apestar solo hizo que el arbusto oliera fatal. Cállate, bobo. Anda, aprende a jugar, anda. ¿Has hecho eso por mí? Una polla. ¡Quita, que eso es mío! ¡Ahí va! Gracias, forastero. Me voy a forrar, que tiene una minúscula parte de mis beneficios. Bueno, no es algo, ¿no? ¡Ey! Yo quiero el módulo ese también. Spinner térreo. Yo quiero el módulo ese también. ¡Eh! ¿Qué es eso? Decibite. Hostia, pero el problema ahora para capturar coromones es que los voy a puto fusilar, ¿eh? Los voy a hacer polvo, tío. Vale, ¿hay alguna forma de no matarte con esto, por ejemplo? Vale. Sangrando, bola de barro. Me va a quitar, ¿cuántos? ¿5? 2. ¿En serio? Bueno, deja de tirarme mierda. Pepararara. ¿Qué he hecho? Evasión aumentada, me da igual. Vale, spinner. Oh, solo tengo un... ¡Hostias! Bueno, espérate. Tipo arena. Supongo que este es tipo arena, ¿no? Tiene que ser tipo arena por narices. Estamos en el puto desierto. Madriguera, vientos del desierto, bola de barro, drenaje energético. Escurridizo. Tiene una alta probabilidad de esquivar movimientos de cambio de estado. Enviar. Y todo alcanzado, let's go. Tengo un pincho en la rodilla porque me he chocado con un cactus. No voy a interferir con mi habilidad de lucha. Voy a poner hasta arriba, tonto. Nivel 23. Es que estoy muy sobre level, Estoy muy sobre level. Monzón, ¿eso qué hace? Invoca una fuerte lluvia en el campo de batalla, aumentando la eficiencia de los coromones de tipo agua. Pues me quito la siesta de mierda esta. ¿Qué coño es eso? Jumbi. Ah, esta era la evolución de... ¿Buzzly? ¿Buzzy? ¿Cómo se llamaba mi abeja? Esta es la evolución, ¿no? Momento. Me faltaba un ataque. Creo que me activé el... me desactivé uno, pero me olvidé de activar el otro. Bien, potencial de Houndrion. En cuanto tenga dinero, redistribuyo los puntos, chicos. Vale, tú. Resumen. Los ataques. Aquí. Tengo que activar un ataque. ¿Cómo hago esto? Ah, vale. No. ¿Cómo le activo un ataque? Ahora, vale. Monzón. Ahora, ya está. Hitos. Descubre 60 coromón únicos. Atrapa 100. No, 20. ¿Qué ha pasado? Vale. Spinner térreo. Ah, no, dorado. ¿Y esto qué es? Pepita de oro. ¿Qué es una pepita de oro? Vale, ¿dónde está? Voy a mirar de atrás para adelante. Ah, por cierto, gané este chip también con lo de con los ojitos. Este chip de guantelete aumenta la experiencia obtenida durante una hora. Esto está guapísimo para cuando me vuelva a tocar levear. Estar un tiempo leveando, utilizar esto. Habilidades. ¿Qué es la pepita de oro, chicos? Esto. Obtén oro adicional al terminar la batalla.
Coño, qué bueno, tío. Pues se lo vamos a poner a megabyte. Qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Vale, vamos a poner a Ducterra delante. Podemos hacer una cosa. Y es poner el disco apestoso a Ducterra. Y así creo que no podemos evitar combates, ¿no? Pastel de vida mediano, nice. ¿Habrá algo por aquí? No. Nah, no hay nada aquí. Evitamos combates de mierda, ¿no? Chicos, ¿por dónde es? ¿What? ¡Eh! ¡Tus muertos! Me he pinchado. Por aquí no es, ¿no? ¿Por dónde es? ¡Ah, cojones! Hay una escalera aquí, no la había visto. Estaba bastante oculta, déjame decirte. Vale, aquí hay algo. A ver, instantáneo 47. ¿Esa cuál es? 47. Arenas movedizas. Esto lo tiene ya... lo puedo vender en megalobyte. Qué bueno, se lo voy a enseñar. Esa la tiene ya Ducterra, ¿verdad? Arenas movedizas. Es muy buena, ¿eh? Hace bastante daño. De hecho, podría quitarle... No, me gusta todo. Acelerón de agua, monzón... Está muy bien. Está como está bien. ¿Qué pasa, fiera? Hay quien dice que el calor abrasador de este desierto puede hacerte perder la cabeza. Pero yo ya estoy loco. Loco por los muffles. ¿Qué es muffle? Un coromón, ¿no? Muffle. Ah, vale. Qué lindo. ¡Mi hijo! Hostia, no le puedo hacer nada con... Joder, en serio, tío. Buen ataque. Ven a tu casa. Ahora me envía la evolución. Ese es potente, ¿no? No me gusta que sea negro. Bueno, es gris, ¿no? Bueno, es un azul grisáceo. No me gusta mucho el color. Estoy abrumado. Cabrón. Hunter al 36, vamos. Otro muffle. Pero ya no tengo. Voy a cambiarlo. Voy a sacarle a Blasitau. ¡Boom! Qué poca experiencia me dan, ¿no? Bueno, ya. No es que sea poca, sino que ya necesito más de la que debería. Mil y pico me he dado, creo. Vale, vamos a poner delante a Blasitaur. Y movemos el ítem. Si necesito levear, ya me pondré a entrenar, ¿sabes? Vamos a llegar a la ciudad. ¡Ole! Hay algo en esta piedra. Ah, no. Pastel de velocidad pequeño, ponía. Aquí hay algo. Coño, es un puto cactus. Soy gilipollas. ¿Y eso? Ah, hay un señor ahí. Necesitamos un descanso después del paseo por las arenas abrasadoras. Yo vuelvo a estar como nueva. Vamos a ver si mejoramos también. Voy a poner hasta arriba, boba.
¿Cómo se llama? Blitzburg, qué lindo es. Es muy lindo, ¿eh? Pero vamos, lo guanchoteo. Es muy bonito. Aroara. Ara. Bueno. 1600, la virgen. ¿Qué es eso? Crío se llama. Ha estado bien, ¿no? Buen combate. Aliento ardiente. Echa fuego sobre tus enemigos con una probabilidad de 10% de infligir quemadura. Podría quitarme este. Patricia. Casi 2000 me ha dado, ¿eh? ¿Cuánto aumentará la pepita? ¿Alguien sabe cuánto porcentaje aumenta la pepita de dinero? Vale, vamos a poner delante a Jinx. Quieto. Mover objeto. Y intercambiar. Más adelante están las arenas abrasadoras. ¿No hay nada aquí? Doble advertencia, dame la vuelta. O ponte protección solar. Pastel de vida grande. De EP, de energía. Va en serio. Calor extremo. Hostia, una insolación, ¿no? Madre, amor hermoso, pero ¿qué haces ahí fuera? Deprisa, ven aquí, ponte a la sombra de esta tienda. Me va subiendo. No era broma, este sitio es un calor que te mueres. Para que veas lo que es en las arenas abrasadoras. Se sabe que el calor se acumula en este valle. No hace más que hablar todo el rato de cómo este año las temperaturas van a ser récord. Si no te andas con ojo, el calor atravesará las suelas de tus zapatos y es una pesadilla. Ten cuidado, si te preparas bien, podrás alcanzar Darudik sin problemas. Pero para en todas las tiendas que veas. ¿Cómo? ¡Eh! ¿Te pillé? Como un bichito volador. Pero para en todas las tiendas que veas. Ponte a tu sombra para que no se te calienten los pies. Si lo haces, tu calzado te lo agradecerá. Hablando de calzado, creo que mis suelas ya volverán a estar bastante duras. Buena suerte en tu viaje. Hostias, pues escúchame, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Chicos, lo dejamos por aquí, ¿vale? Capitulito bastante guapo. Casi 40 minutos, muy bien, hemos matado a Illugin. Hemos avanzado por el desierto. ¡Qué guapo está este juego! Espero que os haya gustado. Dejad un like si es así. Que no cuesta nada, coño, ayuda un montón. Chao.